Y dime, ¿dónde estás? ¿Qué ves en tu imaginación? ¿Qué te imaginas? Un bosque. Un bosque, muy bien. Cuéntame cómo luce ese bosque. Yo estoy arriba. Yo estoy arriba, muy bien. ¿De qué ángulo ves ese bosque? Desde arriba. Bosque y agua. ¿Y de dónde viene ese agua? ¿Dónde está ese agua? Es como río. Un río, muy bien. Cuéntame cómo luce ese río. ¿Es un río grande, pequeño? Descríbemelo. Bien grande. Bien grande. ¿Y qué ves en ese río? ¿Hay alguien en el río? ¿Estás solo? Solo. Muy bien. ¿Qué más ves ahí? ¿Cómo luce ese bosque y el río? Es como si fuera pino. Un pino, muy bien. Mucho pino. ¿Y si pudieras sentir la temperatura ahí? ¿Cómo es esa temperatura? Fría. Fría. ¿Qué más? ¿Puedes sentir ese frío o te lo imaginas? Me lo imagino. Muy bien. ¿Qué más ves? Como Alaska. Como Alaska, muy bien. Y entonces ya que estás de un punto de vista desde arriba, ¿puedes moverte? Vamos a ver si puedes moverte. Bajé. Bajé, muy bien. Dime más. ¿Piedras? ¿Y cómo son esas piedras? Grande, pequeña. Cerca del río, del agua. Sentada en una piedra. ¿Estás sentada en una piedra? Muy bien. Y ya que estás sentada en esa piedra, ¿sientes que tienes cuerpo ahí? Sí. Como India. Como India, muy bien. Mira hacia los pies y dime, ¿qué ves? Como chancleta de chancletas y marrones. Chancleta marrones así como hecha de mano, así como la como chancleta hecha a mano, no fábrica. No fábrica. Ajá, sino chancleta como que uno la hace a mano, bien antigua, como los indios. Como los indios, sí. Y mira a ver cómo vistes. Falda marrón, pequeña. Corta, corta. ¿Qué más? Y como chaqueta de cuero. Yo creo que en leather. Marrón. ¿Y tiene algún diseño? Como fleco. Como fleco. ¿Y cómo luce tu cara?
India, pelo negro, negro, largo, lacio. Lacio. ¿Y cuántos años tienes ahí? Treinta y algo. Treinta y... treinta y algo, no sé. ¿Y qué haces ahí hoy en el río? Camino. Dime lo que ves. Camino por la piedra. ¿Tienes algo en las manos? Como un arco con flecha. ¿Y qué haces con ese arco con flecha? Cazar. Dime más. Veo una casa. Casa. ¿Cómo luce esa casa? Como de... como una cabaña. ¿Quién vive en esa casa? Siento como una persona blanca. ¿Y qué emoción sientes cuando ves esa cabaña? Bien. ¿Reconoces a esa persona? ¿Es conocida esa cabaña? Sí. Cuéntame más. Al lado tiene como caballo. Como pozo, como afuera en el patio tiene esas ruedas como que para el agua, como de lo pozo. Sí. No sé cómo se... ¿Y viene del río? Yo creo. Pero tiene pozo de piedra. Un pozo de piedra. La gallina blanca. Pollo, no sé. Persona, una mujer como mayor, con vestido largo y delantal blanco. ¿Y dónde está esa mujer? Saliendo de la casa. ¿Y cómo te hace sentir esa mujer cuando la ves? Bien. Bien. ¿La reconoces? No. No. Pero... son gente buena. Son gente buena. ¿Quién más está ahí? Un señor. Vestido con briteles. Briteles, se dice. Como campesino. ¿Y qué hacen esos dos ahí? ¿Qué están haciendo? Son marido y mujer. Viven solo, los dos. ¿Y esos dos los están, estás visitándolos o estás pasando por ahí? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué conexión tienes con ellos? Son personas de mucho amor. Es como si fuera mi... siento como que si fuera mi abuela y mi abuelo. De esta vida.
por parte de mi mamá. ¿Qué te hace sentir cuando lo ves? Amor. Mucho amor. Son personas bien buenas. Siéntelo en el corazón. Sí. Me da ganas de llorar. Puedes llorar si quieres. Pero de amor. Suéltalo para que sientas el amor. A veces el amor no cabe en el corazón y sale por las lágrimas. Es como que lo extraño. Conéctate con ellos. ¿Qué te quieren decir? Que me quieren mucho. ¿Qué mensaje tienes para ti? Yo también lo quiero mucho. Sé humilde. Me dicen sé humilde. ¿Qué más te quieren decir hoy? Qué amor. Amor. Que saque el amor de mí. Que tengo hacia otra persona. ¿Y por qué no has sacado ese amor? ¿Está escondido? Lo tenía, pero como que lo bloqueé. Cuando la persona me hacía daño, lo bloqueé. Vamos a ver si te pueden ayudar los abuelos a buscar ese bloqueo. ¿Dónde está ese bloqueo? Muy bien. Vamos a poner un corazón. Ahí vas a estar un poquito frío. Y vamos a ver si puede ayudar ese bloqueo. Vamos a ver qué fue lo que bloqueó ese amor. Vamos a buscar la emoción, la palabra conectada a ese bloqueo. Vamos a buscar qué es lo que está bloqueando. ¿Qué palabra está asociada con eso? ¿Qué te viene a la mente? La persona que me han hecho daño. Que yo he sido como sincera y con amor. Y me han hecho daño como traición. ¿Traición? ¿Esa es la palabra? Sí. Entonces quiero que repita esa palabra hasta que te venga el bloqueo. ¿Hasta que dónde? Hasta que salga eso. Traición. Sigue diciendo. Traición. 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 Deja que vengan las imágenes. Sigue diciéndolo. Traición. ¿Qué te viene a la mente? Traición. Traición. Sigue diciéndolo. Traición. ¿Qué te viene? Traición. Deja que salga la memoria. En esta vida, otra vida. Sigue diciéndolo. Traición. No pares. Traición. Traición. ¿Dónde está eso? ¿Qué ves? Es como que alguien pone, estoy abajo y ponen como un manto bien grande encima de mí, como que no puedo salir. Vamos a ver quién es. Sigue
Sigue esa escena, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es ese manto? Siento como que sí es el papá de Lakshmi. Uh-huh. Es un manto grande, como que no puedo salir de adentro. Uh-huh. Vamos a ver, ¿de dónde viene ese manto? De arriba. Uh-huh. Hacia abajo. Uh-huh. Vamos a ver, ¿de qué se trata ese manto? ¿De qué es? Como una sábana blanca. Uh-huh. ¿Y qué representa eso? Él como que lo coge de un lado. Uh-huh. Y como que me quiere mantener ahí abajo. Uh-huh. Y yo no puedo salir. ¿Y le diste permiso para que te metieras en ese manto? No. No. Entonces él tiene que ser el que quita esa manta. Uh-huh. Quiero que te conectes con él. Y vamos a hablar con él. 1, 2 y 3. Explícame por qué has puesto ese manto ahí, José Antonio. Para que no salga. Uh-huh. ¿Y por qué no quieres que salga? No quiero que la vean. Uh-huh. ¿Y por qué no quieres que la vean? Porque ella es mía. Uh-huh. ¿Te pertenece a ti? Sí. Uh-huh. Pero parece que no está contigo ahora. ¿Cómo es que la quiere mantener contigo si no está? Es mía. Ajá. Vamos a ver, José Antonio, ¿de dónde vino esa idea? Dime, ¿es esta vida o otra vida? Otra vida. Otra vida. Cuéntame, ¿qué pasó en esa vida? Yo la compré. Uh-huh. ¿Quién fue ella? Me la vendieron. Uh-huh. ¿Cuándo fue esto? Como India. Uh-huh. En India, muchos años. Uh-huh. 1400. 1400. ¿Y cuántos años? ¿Y quién eras tú que pudiste comprarla? La miré y la compré. Uh-huh. ¿Y qué hiciste con ella? Me la llevé. Uh-huh. Mía. ¿Y qué hiciste con ella? La hice mi mujer. Uh-huh. ¿Ella te quería? No. No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa vida? Ella no me quiere. Uh-huh. Y entonces, José Antonio, ¿por qué es que ahora en esta vida la hiciste tu esposo otra vez? Porque me pertenece. Uh-huh. Vamos a hablar con ella, entonces vamos a ver si ella te pertenece. 1, 2 y 3. Judy me ha dicho, José Antonio, que tú eres propiedad de él. ¿Eso es verdad? No. No. ¿Hiciste algún contrato con él? No. Vamos a ver. Busca la memoria de esos años para atrás. Vamos a ir hacia atrás y vamos a ver si hiciste algún contrato con él. Es como si fuera una boda india. Una boda india. Uh-huh. ¿Quién te contrató? No sé, claro. Uh-huh. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Lo aceptas a él? Yo creo que sí. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasó en esa vida. Accelera eso y vamos a ver qué pasó. Nos casamos. Uh-huh. ¿Estás feliz? Okay. Mm-hmm.
¿Y cómo lo trataste a él? Hacía todo por mí. Uh-huh. Él hacía todo por ti. Uh-huh. Uh-huh. Pero yo, ok. Muy bien. No me importaba. Muy bien, entonces vamos a cerrar esa vida y vamos a ir a otra vida. Donde estuviste otra vez con él. Ubícate ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde te ves? ¿Qué sientes? No veo. No ves, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora con José Antonio. José Antonio, hemos visto que ella tuvo una vida contigo muy bonita. ¿Por qué es que en la otra vida la compraste? Porque no me quería. No te quería en esa vida. Y ahora en la vida actual, donde estamos ahora, ¿ella te quiso? No. No. Entonces esa cosa que le tienes encima, ¿piensas que eso va a ayudar que ella te quiera? Mm-mm. No. Entonces habla con ella y dile por qué le pusiste eso encima. Para que nadie la vea. Mm-hmm. Respira profundamente. Judy, dile a él lo que piensas de eso. No, no está bien. No está bien. Y pregúntale si eso es solamente con hombres o con todo el mundo. ¿Con hombre o con todo el mundo? ¿Cómo? Uh-huh. Que nadie te vea. Sí, los hombres. Los hombres, muy bien. Entonces, vamos a ver. Si esa es una cosa que necesitas tú tener encima de ti. No. No. Entonces vamos a pedirle a José Antonio que completamente quite esa manta de encima de ti. Quita esa manta encima de mí. Uh-huh. Respira profundamente, José Antonio. La quitó. Muy bien. Voló. Muy bien. Se fue volando como una sábana. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo está tu cuerpo después de quitarte eso. ¿Qué te sientes? Como que respiré. Mm-hmm. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver si hay algo más que tienes en el cuerpo que no debe estar ahí. Quiero que revise tu cuerpo de la cabeza hasta la punto de los pies y a ver si ves algo más en tu cuerpo. Los ovarios. Ovarios. ¿Qué hay ahí en los ovarios? ¿Qué ves? Siendo como un niño. Un niño. Un bebé, un feto. Un feto. Vamos a hablar con ese feto. 1, 2 y 3. Buenos días. ¿Cómo te llamas ahí? No tengo nombre. ¿No tienes nombre? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué se está ahí con Judy? Quiero estar ahí. ¿Quién eres tú? ¿Por qué se ha puesto ahí con ella? Bebé, feto. Un feto. ¿Es de ella? Uh-huh. Uh-huh.
¿Y qué pasó que no naciste? Lo perdió. Lo perdió. Entonces, cuando ella perdió ese cuerpecito tuyo, ¿por qué es que te clavaste ahí en el ovario? Porque yo quería que ella fuera mi mami. Ajá. ¿Ella ha sido tu mami en otro tiempo? Sí. Sí. ¿Cuándo fue tu mami? ¿En qué año fue eso? Ajá, ¿y qué pasó? 1954. ¿Y qué pasó en ese año? ¿Qué pasó contigo? Ella murió en un accidente. Y yo estaba ahí. Estabas ahí, entonces la seguiste en esta vida. Sí. Bueno, tuviste que perder la vida dos veces entonces. Nunca naciste con ella. Entonces, ¿qué quisieras hacer para tu mami? ¿Quisieras ayudarla? Pero estar clavado ahí en su ovario no va a ayudar a nadie, porque nunca vas a poder tener ningún progreso con tu alma. ¿No sería mejor ayudarla como guía, como ángel? ¿No te gustaría eso mejor? Muy bien. Entonces vamos a hablar con Judy a ver cómo lo que piensa ella de eso. Judy, ¿está este feto ahí? ¿Es niño o niña? Niño. Niño. Entonces vamos a pedir a este niño que vaya a la luz para que te pueda ayudar como guía en vez de como bebé. ¿Puedes perdonar a este bebé? Sí. Sí, entonces vamos a mandarle mucho amor a él. Déjame hablar con él, respira profundamente. Bebé, quiero que mires dentro de ti ese corazoncito tan chiquito que tienes. Ahí hay una lucecita. Dime cuando lo veas. Ya. Muy bien, entonces ahora quiero que ponga esa lucecita bien grande. Amplía esa lucecita para que tome tu cuerpo entero, que seas como si fuera una estrellita de luz. ¿Cómo se siente eso? Bien. Bien. Entonces, así es como es el amor de Dios. Es completamente luz y amor. ¿Estás listo para sentir ese amor y volver a estar donde vives? ¿De dónde vienes? Muy bien. Entonces empieza a arrancar de su ovario toda esa influencia que ha tenido ella en esta vida y la otra vida. Y entonces vamos a ir hacia su coronilla y ahí está el Miguel, el arcángel, esperándote. Dime cómo luce Miguel. Blanco. Blanco, muy bien. Tómale la mano y él te va a guiar directamente a la luz. Y dime cuando llegues ahí. Ya. Muy bien. ¿Quién está ahí para recibirte? Papi. Muy bien. Que la luz y el universo siempre te acompañen. Muchísimas gracias. Y ahora quiero pedir que el arcángel Rafael que llene ese lugar, ese barrio, con esa luz verde tan sanadora, tan reparadora. Y vamos a ver si hay otra parte en el cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Hay algo más? Debe estar completamente alumbrada de luz blanca. ¿Cómo luce? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es la razón que ella vio esa India? ¿Esa es otra vida de ella?
se encontró con los abuelitos ahí, en esa vida. ¿Por qué le mostraste esa vida? Necesita amor. Necesita amor. Entonces, parece que el amor es algo que le quitó ese primer matrimonio. ¿Y ahora cómo luce su corazón? Bien. Bien. Entonces, ella me ha dicho también que cuando las personas la miran, se sienten muy celosos de ella, aunque ella no le ha hecho nada. ¿Por qué es eso? ¿Eso es de otra vida o es de esta? De otra. De otra. ¿Le pudiera mostrar a ella esa vida? Como que si fuera cristal. Cristal. Cuéntale más. ¿Qué significa eso, cristal? Energía y cristal. Es como un lugar de mucho cristal. ¿Es un planeta? ¿De cristal? ¿Y ella qué es? ¿Es cristal? Sí. Brillante. Brillante. Muy brillante. Mucho amor. Mucho amor. ¿Y por qué es que ella vino a esta tierra siendo cristal? Dar amor. Dar amor. Entonces, ¿por qué es que hay personas que no la aceptan? Ven su luz. Ah. No soportan su luz. ¿Y por eso le tiraron esa manta encima también? ¿Para apagar la luz? Yo creo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que está haciendo hoy aquí? Este cristal de luz. Dar amor, ayudar. Ayudar a cambiar los corazones de la persona. ¿Y cómo es que hace eso? Porque las personas necesitan cambiar sus corazones de amor, llenarlo de amor para cambiar la vibración del planeta. Los seres humanos se tienen que unir en amor, pero ellos no le entienden. No le entienden a ella. Entonces, cuando ella está en su trabajo, por ejemplo, ¿por qué es que ellos se sienten así? La ven superior, pero ellos no lo saben. ¿Superior de frecuencia, quizás? Sí. Pero su ignorancia, porque también ellos son Dios. Todos son. Entonces, ¿de dónde viene su alma? Me dice de cristal, pero ella quiere saber de dónde es. ¿Este es un planeta que reconocemos? Un sitio como de amor. Un sitio de amor. Amor, no sé. Entonces, ¿por qué es que ella vino a esta tierra? Si hay tanto amor ahí. ¿Ella fue la que hizo la decisión? ¿O la mandaron? Ella. Ella misma. Quiere ayudar al planeta. A la tierra. ¿Y lo ha hecho ya? Cuando pasa ella de amor, llena de amor, a personas que sí siente. Sienten su amor. Otra persona no le importa. No le importa.
¿Y por qué es que ha escogido estar en una ciudad donde no le gusta? Necesita trabajar con la energía de amor. Ah, entonces, ¿ella misma ha escogido su lugar o ha sido una casualidad que está ahí? No, casualidad. Ajá, entonces, ¿por qué está en Nueva York? Necesita ayudar a que la gente entienda del amor en sus corazones, que somos amor. Uh-huh. Todos somos amor, venimos del amor. ¿Y cómo es que ella hace eso en Nueva York? Ella camina. Uh-huh. Y siente dentro de ella amor. Uh-huh. Ella siente amor y ella no lo sabe, porque se siente feliz. Ella piensa que se siente feliz. Y el amor, y va dejando la energía. Ah, está bien. Entonces, cuando ella está, como decir, en un subway, feliz, está dejando su amor ahí. Uh-huh. Y entonces eso lo recoge. Uh-huh. Ella a veces está sentada en el tren. Uh-huh. Y hace su meditación. Uh-huh. De amor. Todo, llena todo el carro del tren y lo pasa al otro y al otro y al otro. ¿Y eso ayuda? Sí. Muy bien. Ayuda a la persona. ¿Y ella va a tener que quedarse en Nueva York o quizás pueda salir de ahí algún tiempo? Por ahora. Por ahora. Tiene que quedarse. Uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo? ¿20 años? Como 20 años. Eso es bastante amor ahí, ¿eh? Hay que trabajar la energía. Trabajarla. Ah, ok. Entonces no es trabajar el dinero, es trabajar la energía. De amor. De amor. Muy bien. Y ella dice que ha estado en este camino espiritual por un tiempo. ¿Cómo puede seguir? ¿Cómo puede ayudar a expandir más? No le moleste lo que la gente piense de ella. Mm. Ella tiene que bloquear eso. Okay. Que no sienta. A veces se siente triste. Uh-huh. A veces se siente rabia. Uh-huh. ¿Y qué puede hacer ella cuando se sienta así? Pensar en amor. Sentir ese amor que tiene ella dentro de ella. Uh-huh. Y mandárselo a la otra persona. Energía rosada. Energía rosada, muy bien. Uh-huh. Por eso es que cuando empezamos hoy, ella vio la energía rosada de su corazón. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando se conectó con los abuelitos en esa vida pasada, ella sintió mucho amor. Uh-huh. ¿Ese amor era de ella o de ellos? De ellos hacia ella y de ellas hacia ellos. Uh-huh. ¿Ellos se conocen de otro lugar? Sí. ¿De dónde son los abuelitos? Vienen del mismo lugar de cristal. Muy bien. Ella dice que le gusta mucho la India. ¿Por qué es? Espiritualidad. Uh-huh. ¿Tiene conexión con eso? Sí. Uh-huh. ¿Y le mostraste una vida? Cuando ella se casó como India, ¿es diferente India? No, la India. La India. Entonces ella vivió ahí. Sí. En la India. Por eso se conectó. ¿Tuvo una vida buena ahí? Sí. Uh-huh. ¿Y qué le quiere contar sobre Sathya Sai Baba? ¿Por qué entró su vida? Venimos juntos. Mm. Hacer el trabajo. Ayudar. Uh-huh. Con el cambio en la tierra. Y él también viene con el mismo trabajo. Llenar de amor los corazones de la persona. Uh-huh. Venimos
Él es alguien. Es como que fue todo planeado. Como su ejército. Ejército. Sí. Y él es el que manda. Él manda. Ajá, el que. Él. Amor, él es amor. Y manda, es como que es una misión en el planeta de transformar a la persona. ¿Y cómo ha transformado a Judy? Hacerle recordar de dónde, a qué vino. ¿A qué vino? ¿Y por qué es que ha tenido sueños con él? ¿Qué significa eso? Sueño. Son sueños como de decir, estoy aquí. No, estoy contigo en el camino, en la misión que tenemos. Así. Así. Muy bien. Y me ha dicho que en esos sueños ha visto delfines. ¿Cuál es la conexión con los delfines? Es de amor. De amor. Ellos son amor. Entonces, cuando vienen a los sueños de ella, ¿qué hacen? Amor. Amor. Y también me ha dicho que ha visto naves espaciales en los sueños. Es como que están conectados con los delfines. Están conectados. Ellos también están mirando lo que pasa en el planeta. Ok. Entonces, ¿están conectados con los delfines? ¿Son del planeta de los delfines? ¿Cómo son? Siento como que otro. Otro. ¿Y ellos están conectados con ella de alguna manera? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver si esas naves se han conectado con ella de alguna forma. Ellos están mirando lo que pasa en el planeta. En la evolución del ser humano. Es como que no queda mucho tiempo, ¿no? Es como necesitan despertar. Como así. Diciéndole al ser humano. ¿Y qué necesita? ¿Qué significa el despertar? El amor. Entre los humanos. Eso hace que baje la vibración del planeta. Bueno, me has dicho que Judy está mucho en el amor. Si está con tanto amor, ¿por qué es que tiene tanto miedo? Porque el amor y el miedo son completamente opuestos. ¿Cómo es que ella está con tanto miedo? Su mente. ¿Por qué la mente la tiene con tanto miedo? Ella se imagina cosas. ¿De dónde viene eso? Vamos a llevarla a ver dónde vienen esas cosas. Busca el origen del miedo. Dime dónde está. ¿Dónde está escondido ese miedo? En su mente, ya lo imagina. Imagina. Se imagina ese miedo. Y vamos a buscar el origen, la semilla
que fue sembrada ahí. Vamos a ir hacia atrás en su memoria. A ver quién fue el que sembró ese miedo. Voy a contar de 5 a 1. Cuando llegue al 1, vamos a ver qué fue lo que le sembró esa semilla. 5. Hacia atrás. Buscando el miedo. 4. 3. 2. 1. ¿Qué está sucediendo? Algo oscuro. Algo oscuro. Es como... Sí, es como una cueva. Bien oscura. Cuéntame más de esa cueva. ¿Es esta vida o otra vida? Otra vida. ¿Eres hombre o mujer en esa cueva? Siento como mujer. Mujer. ¿Y qué está sucediendo en esa cueva? Ahí se siente feo. Se siente feo. ¿Estás sola en esa cueva? No. ¿Quién está ahí contigo? Es como que viven ahí adentro. Y vamos a ver por qué está en esa cueva. Lo que me llega es como que está muy escondido. Y de algo. Vamos a ver qué es lo que ha hecho que se meta en esa cueva. Pero hay mucha gente. ¿Qué está sucediendo afuera? Nos escondemos ahí. ¿Por qué nos buscan? ¿Quién nos busca? Para matar. Son como romano, guardia romano. ¿Y qué eres tú ahí? Como somos perseguidos. Ese pueblo perseguido y se esconde y como que no lo quiere. Entonces están huyendo. ¿Es una guerra contra ustedes? Sí. Entonces vamos a ver qué pasa en esa cueva. Quiero que adelante para ver qué sucede. ¿Qué acaba tu vida? Vivimos con miedo siempre. Que no encuentra. Y ahora vamos a ver cómo ha seguido ese miedo en la vida de Judy. ¿Por qué está ese miedo? Sigue con ella. Y cuando ella se encuentra con alguien que no es igual que ella, ¿qué pasa? ¿Cómo ella usa ese miedo? Se aleja.
Entonces esa vida del tiempo de los romanos lo está reviviendo ella. ¿Es necesario que ella siga viviendo en ese miedo, escondiéndose en una cueva, perseguida? Y cuando las personas la ven a ella, ¿es reconocida? ¿Son romanos buscándola? No. Entonces es necesario que ella tenga este miedo sembrado en su memoria, siempre escondida. No. ¿Es posible que ella pueda mandar luz como pensaba hacerlo cuando vino a esta vida, con ese miedo creciendo más y más? No. Entonces vamos a ver si podemos desconectar y hacer paz con ese miedo, porque ese miedo no es necesario. Vamos a ver dónde está enterrado ese miedo dentro de su cuerpo. Okay. Muy bien. ¿Y cómo luce ese miedo? Negro. Negro. ¿Y cómo es que está enterrado ese miedo? ¿Está enterrado o solamente encima? Enterrado. Enterrado, muy bien. Entonces vamos a usar esa misma luz rosada de su corazón y quiero que mande esa luz directamente a ese miedo y vamos a llenar ese lugar con luz rosada y vamos a ver cómo esas raíces empiezan a desaparecer. Empieza a mandar esa luz y dime lo que está sucediendo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo luce ese miedo ahora? Desapareció. Muy bien. Ahora tú sabes que tienes un arsenal de luz rosada en tu corazón que puedes usar en cualquier momento cuando empieza a crecer una semilla de miedo. Y ahora vamos ahora a ver cómo es que ha empezado el miedo de volar. ¿Por qué es que Judy tiene tanto miedo? ¿Es esta vida o otra vida? El mismo miedo. El mismo miedo. Y ahora vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver cómo Judy llega al aeropuerto ahora con sus maletas y cómo se monta en el avión. Se pone el cinturón. Hacen los anuncios. Miras por la ventana y empieza a moverse ese avión. Quiero que chequee con tu cuerpo y dime lo que está sucediendo en tu cuerpo. No siento tanto miedo. Ok, vamos a subir. Ahora el avión empieza a subir más y más. Estás mirando las nubes. Y ahora empieza a moverse el avión. Como si estuviera pasando por encima de unas piedrecitas de aire en el avión. Y vamos a ver qué está sucediendo en el cuerpo de Judy. No. No. Muy bien. Y ahora vamos a ver si cuando el avión empieza a aterrizar, se siente los oídos bloqueado. ¿Cómo se siente Judy bajando en ese avión?
Bien. Bien. Y ahora vamos a ver que Judy puede viajar en cualquier lugar, ya sabiendo que ese miedo solamente hay que cubrirlo con esa luz rosada de amor, sabiendo que nada le pasa a ella. Uh-huh. Muy bien. Y ahora que sabemos que Judy estuvo mucho tiempo en una cueva, ¿por qué es que le gusta estar sola en un lugar muy quieto? Es su forma de conectarse, uh-huh, conectarse con su ser. Uh-huh. Y cuando ella se conecta, ¿con quién está conectada? ¿Quién se conecta con ella? Se conecta en ese sitio de cristal. Del sitio de cristal, muy bien. Y también quisiera saber si ella tiene algunos guías o ángeles que la ayudan. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuántos guías están trabajando con ella ahora? Me sale 5. 5. ¿Y cuáles son las cosas que están trabajando con ella? ¿Qué hacen ellos con ella? ¿Qué trabajo está haciendo cada guía? Guiarla. Uh-huh. En su vida. Uh-huh. Pendiente que haga lo correcto. Uh-huh. ¿Y para lo correcto qué significa un guía? Es como que acordarle. Uh-huh. ¿De su trabajo aquí? Sí. ¿De su obra en este planeta? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo está? ¿Quieres saber si está en el camino bien? Sí. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Bien. ¿Y cómo pudiera mejorarse? ¿Qué pudiera ser diferente para mejorar su camino? Tiene que no exponer su atención en personas que no valen la pena. Mm. Tiene que aprender a ignorar esa persona, esas energías. Uh-huh. Que ella siente. Que ella siente. Que es una energía no buena. No buena. Muy bien. ¿Tienes que hacer ella algo para ayudarlo o solamente ignorarlo? Bloquear el momento que están ahí, que, uh-huh, como bloquear esa energía con amor. Muy bien. Entonces, siempre usando el corazón, uh-huh, para amplificar el amor ahí. Uh-huh. Muy bien. ¿Y los ángeles? ¿Hay algún ángel que está trabajando con ella? Ángel Gabriel. Gabriel. Uh-huh. ¿Gabriel tiene algún mensaje hoy para ella? Él es el mensajero. Luz. 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 Uh-huh. ¿Qué le significa eso para ella? Bendiciones de luz. Bendiciones de luz. Muy bien. ¿Y qué diría Gabriel cuando ella dice que ella a veces no se siente que pertenece aquí y no quiere estar aquí? Ella, porque ella pertenece a un sitio de paz. Mm. Viene de un sitio de paz. Sí. Pero tiene que estar aquí. Uh-huh. Uh-huh. Ella lo escogió, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Entonces, ya que vino, tiene que estar aquí. Uh-huh. Igual que Nueva York. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo es que ella puede hacer su tiempo en Nueva York mejor? Ya que ella sabe que tiene que estar ahí por un tiempo. Seguir su vida como está. Uh-huh.
su está bien, ella está bien ahora, tranquila, haciendo su trabajo, su niño, y en paz. Muy bien. Me ha dicho que ella siente que tiene mucho más conocimiento dentro de ella, pero que no se puede expresar. ¿Cómo podemos ayudarla a expresarse mejor? Ya. ¿Y qué es lo que ella tenía ahí, ese bloqueo? Porque me ha dicho que ella ha tenido problemas con la tiroide y no puede expresarse. ¿Qué está sucediendo ahí en esa área? ¿O estaba sucediendo? Bloqueo de... Como te dije, de pensar que todo el mundo la traicionaría. Entonces ya sabemos que eso ya no está ahí. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y eso le va a ayudar con la salud? Ya sabiendo que no la van a traicionar. Ok, muy bien. ¿Y ese conocimiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella con ese conocimiento? Escribir. ¿Y quién la va a ayudar con eso? Nosotros. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Por qué es que ha perdido un poquito de memoria? Le dicen que ella se repite. Estrés. Ajá. Necesita descansar. Entonces, ¿qué puede hacer ella mejor para descansar ese cuerpo? Tiene que trabajar mucho, tiene sus hijos en la casa. ¿Qué puede hacer ella para desconectar y descansar más? Meditación, muy bien. Ella ahora está meditando. ¿Por cuánto tiempo sería bueno meditar? Tiene que meditar más. Más. Está bien. Antes del trabajo, durante el trabajo, después. Cuando tenga un tiempo libre. Ok. Ese tiempo que le gusta estar sola a ella. Que coja su tiempo. Muy bien. Ella me dice que también ha tenido quistes en los senos. ¿De dónde viene eso? Vamos a hacer un scan. Y dile a ella. ¿Qué está sucediendo ahí? No, nada. No, nada. ¿No ve nada? No. ¿Y las rodillas? ¿Qué está sucediendo en las rodillas? Tengo que poner más atención. Más atención. ¿A las rodillas o otras cosas? Cuando ella camina, y tiene la mente en otro lado. Tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Y no solamente caminar, en todo lo que hace. Enfocarse más. Cuando camine, que ponga atención. Muy bien. Cuando hable, que ponga atención. Cuando cocine, que ponga atención. Entonces está en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Por eso se puede hipnotizar tan bien. Porque está en dos, no está enfocada en lo que hay en el cuarto, está en lo que está pensando. Muy bien. Ella siempre está imaginando. Muy bien. ¿Y qué más puede hacer ella para ayudar su cuerpo? Mira a ver si tiene alguna cosa. ¿Está bien? ¿De salud? Sí. ¿Cómo está su dieta? Ella come bien, saludable, pero a veces come dulce, chocolate. Ok. ¿Y cómo la está afectando el chocolate? Está bien balanceada, ¿no? Muy bien. Ahora, Judy, ¿ella ha tenido muchas vidas aquí en este planeta? Porque le mostraste una vida de India. ¿Otra vida de India? ¿Una perseguida?
¿Ha tenido muchas vidas aquí, en este planeta? Uh-huh. Muchas, muy bien. ¿Y cuando ella ha estado en esta vida, en estas vidas, siempre ha tenido el mismo trabajo de luz o esto es un trabajo nuevo aquí, en este tiempo? Siempre. Siempre. Siempre ha venido con la misma cosa. Uh-huh. Muy bien. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué la trajiste aquí a esta sesión hoy? ¿Qué querías decirle? Recordarle su trabajo. Uh-huh. ¿Tiene algo más para ella hoy? ¿Algo que no le he preguntado? ¿Qué quieres decirle? Que se llene de amor. Todo. Que camine y deje amor. Que no se preocupe por la persona que no quieren captar o coger el mensaje. Que siga y que siempre esté feliz. Feliz. Muy bien. ¿Tiene algún mensaje para otros? No, muy bien. ¿Piensa que ya hemos completado la sesión hoy? Uh-huh. Muy bien. Wow. Qué lindo, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Muy lindo. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Bien. ¿Ya? Aquí, déjame quitar tu corazón aquí. Uh-huh. Y, ¿qué te recuerdas? ¿Todo? Me recuerdo de del amor. Sí, eso es lo central. Uh-huh. Déjame cambiar eso para que te aterrices más. Sí. Entonces, esa fue algo muy bonito, ¿eh? Que te liberaste. Sí, y me sorprendí lo fácil que me pude concentrar. Y también, a mí me pasa así, que eso es lo que yo creo, que tenía muchas cosas, pero que no podía expresarlo. Ajá. Y con esto me ayudó. Uh-huh. Y ese miedo que tenías ahí, uh-huh, ahora sabes de dónde viene. Uh-huh. Que siempre estabas con miedo. Uh-huh. Pero también en ese sitio, en esa cueva, también sentí como que mi mamá estaba ahí también. Uh-huh. Como aparte de mi familia. Porque mi mamá también es así. Pero ya que tú sabes esto, ayudarla a ella. Esa la ayuda, porque ya tú sabes de dónde viene eso. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Ya que tú sabes de dónde viene esto, la afecta a ella, aunque ella no ha pasado una sesión. Uh-huh. Porque las almas están unidas, ¿entiendes? Uh-huh. Y cuando uno pasa, tiene una sesión así, no solamente cambia la persona, pero cambia todas las relaciones que uno tiene. Uh-huh. Porque cuando uno cambia, cambia su mundo. Uh-huh. Es muy lindo. Muy sí. Lindo. Me siento bien. Me siento como cuando era como antes de pasar todo lo que uh-huh pasé para tener ese bloqueo uh-huh aquí. Me siento como cuando voy al templo, uh-huh, porque yo voy a pasar el templo de Satya Sai Baba en, uh-huh, en Queens. Uh-huh. O cuando fui a la India a donde él. Esa felicidad, uh-huh, ese amor. Lo siento, lo siento. Me siento así. Qué lindo, ¿eh? Uh-huh. ¿Esto es algo que quieres compartir o quieres mantener personal? No es forzado, la mayoría sí no son forzados. Pero hay que editar cosas de ahí porque son cosas personales. Uh-huh. Si tú ves que ayudaría a una persona, está bien. Si no, es algo personal, lo mantienes personal. Yo creo que la parte del amor, de que necesita el ser humano necesita amor en su corazón. Bueno, Judy, estamos aquí en Atlanta. ¿Y tú eres de dónde? Nueva York. De Nueva York. Vino Judy de Nueva York para verme aquí en Atlanta. ¿Cómo te fue esto? Muy bien. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Bueno, dile a todo el mundo cómo se siente estar en la hipnosis. Se siente
uno no se siente dormido, nada, uno siempre está consciente de todo. Ajá. Uh-huh. Y tú me has dicho, me dijiste que no pensaba que iba a ser tan fácil. Uh-huh. Cuéntale a todo el mundo lo que significa eso. Es bien simple, uno se conecta bien, bien fácil. Uh-huh. Con todo, con lo que uno va a ver. ¿Y entonces qué viste? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo era? Lo sentí, es como en la memoria. En la memoria, uh-huh. Como si fuera una memoria. Sí. Entonces no estás viendo con los ojos. No, no. No. No, porque yo pregunto esas cosas porque las personas ven esto y dicen, bueno, voy a estar dormida. No. No te sientes dormida. No. Y había ruido. No escuché el ruido. Uh-huh. No escuchaste. Entonces, ¿esto es algo que recomienda a los otros? Sí. Entonces, ¿cómo te siente tu corazón ahora? Muy bien. ¿Y tu cuerpo? Muy bien, muy, muy feliz. Ajá. Entonces, viniste de mucho. Tienes ahora que volver por avión. Uh-huh. Y Judy tenía mucho miedo volar. ¿Ahora cómo te sientes? Pensar sí. En volar. Normal, bien. Ya no miedo, bien. No siento miedo. Vamos a ver, me tienes que contar. Sí. Yo imagino que va a ser un vuelo muy, muy rico. Sí. Entonces, si quieres una sesión conmigo, puedes ir a mi página. En español es albaalonsohipnosis.com y en inglés es albaweinman.com. Y ahí hay un boletín que tiene que suscribirse porque yo no hago citas solamente por pedirme. Yo hago un boletín, lo mando mensualmente y donde yo viaje por todas partes del mundo, ahí voy a tener el enlace donde puedes hacer un clic y ahí va a encontrar el calendario. Las sesiones mías se reservan inmediatamente, así es que si viene el boletín, haga el clic rápidamente, ¿ok? Bueno, ojalá le gustó esta sesión, a mí me gustó bastante y hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Dame ese abrazo tan rico. Ay, 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 ay. Qué rico, qué rico.